¿Cómo que se retira? Buah. La Queen's League ha curado 100% la herida que seguía abierta a pesar del paso de los años. Hoy puedo seguir sin ningún dolor en el corazón permanentemente y que recordar. Y que recordaba día a día, pero debo comunicar que mi etapa como jugadora llegó a su fin. Quería agradecer por la confianza plena que me brindaron Gemma, Ibai, Llanos y Porcinos en mi primera etapa de la Queens, que no tenía por qué hacerlo y depositaron esa confianza sin saber nada de mí. Te juro, no sé si se aprecia, pero tengo los pelos de punta ahora mismo. Por otro lado, agradecer el privilegio y orgullo de haberme podido vestir de blanco y pertenecer al nido de Sami Rivera TV. Pío Femenino ha cambiado mi experiencia y mi vida. Hostia, tío. Me he quedado con un cuerpo ahí. Hostia. Qué chula esta foto. En verdad los edits que hacen de Pío ya son chulos, ¿eh? Todos los pajaritos por aquí están súper guapos, tío. ¡Piolín! Tania, Paula, Berta, Andrea, Sara. ¡Ay, qué bonito! Acordándose de todas. Pues nada, la verdad es que me da muchísimo... ¡Ah, no! ¿Qué? ¡Hay más! Gracias por todos los mensajes recibidos. Sé que suena como muy típico, pero es... ¡Uy! Pero es... Una locura la preocupación e interés por mi estado que ha mostrado mucha gente y de corazón quiero agradecerlo. Me gustaría acabar diciendo que volvería a repetir la experiencia aún diciéndome que tendría el mismo final. Ahora necesito un tiempo para coger aire, pero estoy segura que pronto volveré a estar cerca de la Queen's League. Gracias de corazón y recordar que cada momento siempre se tiene que vivir con una sonrisa. ¡Qué grande, Sara! De verdad, chicos, Sara es una de las personas más enriquecedoras que he conocido en toda mi vida. ¡Qué duro, chicos! Me sabe súper mal. Vamos a ponerle algo bonito. Corazón rojo y este porque no me sale el rosita aquí. ¿Vale? El partido en el que se hizo daño yo no pude verlo. Y alguien me comentó que se retiró no sé qué, en plan lesionada. Y en cuanto me lo dijeron, voy a escribirla directamente. Le puse, hola reina, ¿cómo estás? Que no lo he podido ver y no me he enterado bien. Carita de... Dice, Oli, pues pinta mal el tema, pero estoy tranquila y bien anímicamente. Y me pone como una carita, esta que está como así sonrojadita y un bracito fuerte. Y yo a mí ya ahí con esa contestación, ya me dejó de piedra. Uno, por la gravedad del tema. Y dos, por la fortaleza a nivel mental y agradecimiento que ella tiene con todo que tiene Sara. Es, o sea, de verdad, increíble. ¿Cómo después de haberse roto 4 veces el cruzado, de haber vuelto después de 8 años a jugar al fútbol y además en un ambiente tan expuesto, tan rápido, fútbol 7, que pasan un millón de cosas, que tienes que estar, a ver, físicamente no tienes que estar como un toro, no, pero sí que tienes que tener agilidad. Haberlo hecho, haber demostrado a la gente de lo que era capaz, que no siguiese en Porcino si la y estuviese en Pío y que hubiese hecho los partidos como ha hecho en Pío, que en Pío para mí ha sido un sobresaliente en todos los partidos, ¿eh? Sara Mérida para mí ha ido así, el nivel lo ha demostrado y eso está claro, el nivel lo ha demostrado de todas las maneras, la calidad que tiene, la experiencia que tiene, la mentalidad que tiene, la garra que tiene, la potencia que tiene, todo, ¿vale? Eso creo que se lo ha dejado claro todo el mundo. Y que ahora una persona, chicos, cuando se rompe un cruzado identifica muy bien cuando se lo vuelve a romper. ¿Sabe lo que es el clac? Entonces, a mí que me dijera que pintaba mal, pues es que pintaba mal de verdad. Se podía haber venido súper abajo, tío, y dice, ha curado 100% la herida que seguía abierta a pesar de los años. Hoy puedo seguir con mi vida sin ningún dolor en el corazón permanente. Esto es súper bonito, de verdad. O sea, leer estas palabras de una persona que se ha vuelto a hacer otra vez la misma barbaridad y... cosa horrible en la rodilla. Después de habérselo hecho 4 veces, que diga que ha curado 100% la herida al habérselo vuelto a romper, es digno de admirar, de verdad. Es algo digno de admirar. Yo ya admiraba muchísimo a Sara por todo lo que me ha enseñado. Y es que se nota su experiencia, su mentalidad, su todo. Era nuestra capitana y líder en todo. Una barbaridad de persona y de jugadora. Me reconforta mucho que a pesar de que, obviamente, se ha jodido bien, diga esto, de verdad. Porque creo que es algo muy complicado de gestionar y que podría estar pasándolo súper, súper mal. Y que tenga la fortaleza de decir esto y de decirme a mí lo que me dijo. Que yo le puse, ay Sara, caritas tristes. Jolín, pues espero que sea lo más leve. Y dice, no será leve, jajajaja. No pasa nada, lo que quería conseguir con la Queens ya lo he conseguido. Estoy muy contenta de lo vivido estos meses. La rodilla es lo de menos. Y yo le dije... ¿Un piquito? No.
Yo le dije, joder, tía, qué fuerte eres. Me alegro muchísimo de que digas así estas palabras. Le respondo el mensaje de lo que quería conseguir con la curiosidad, lo he conseguido. Y le digo, me alegro mucho de esto, te lo mereces. Me dice, gracias, Sari. Le digo, nos acordamos mucho de ti. Así que nada, la verdad, me da pena, pues eso. Me da pena que tenga que la pobre que acabar así su etapa de la Queens porque lo estaba disfrutando un montón. Pero me alegra muchísimo y me reconforta mucho el corazoncito porque ahora mismo, si ella estuviese mal, yo internamente estaría rotita, mi corazón estaría rotito. Sara, si en algún momento verás esto, gracias Sara por darnos todo lo que nos has dado. A mí ya te lo acabo de poner por Twitter, pero personalmente ha sido súper importante y vamos a darle un aplausito, chicos. Aplausito y corazoncitos en el chat a Sara, porfa, que se lo merece un montón. Seáis del equipo que seáis, os guste lo que os guste, aplausitos en el chat. Clap, 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 clap y corazón. Ay, no. Así.